Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Por otra parte, gobernador, consultarle en el ámbito de la salud, han recepcionado equipos que serán distribuidos en distintos centros asistenciales del departamento de Itapúa. ¿De qué se trata? Bueno, recibimos un paquete más de las licitaciones que habíamos hecho en base a las verificaciones previas que hemos hecho en los diferentes servicios de atención a la salud, hospitales distritales, hospital regional, unidad de salud familiar. Recibimos, por ejemplo, para el hospital distrital de Carmen del Paraná, un equipo de rayos X moderno, de última tecnología, en donde está incluido la readecuación de la sala, como el cambio total en la instalación eléctrica, tablero, para dar una garantía a los nuevos equipos que vamos a estar instalando en ese lugar. Un equipo muy moderno de rayos, que tiene varias funciones más también a la par. También tenemos equipos de ecógrafos para bebés recién nacidos, para niños, que es multifuncional, como por ejemplo ya viene incorporado para hacer el electrocardiograma, la ecografía en sala de terapia. Es un equipo móvil, portátil, inalámbrico también, que resiste, se puede llevar a cualquier lugar donde no hay energía y todo. Entonces, un equipo muy moderno con la impresora, inclusive, que también vamos a estar entregando, uno en el hospital, en este caso de regional, otros equipos, como dos equipos de máquinas para anestesia, modernas también, para hacer anestesia localizadas, uno para el hospital de Fram y otro para el hospital de Natalio. Tenemos también otros equipos más que vamos a estar distribuyendo, que son aspiradores, equipos de monitoreo para la aplicación de medicamentos, muchos equipos modernos que todavía están en cajas, que se van a ir armando estos días para poder entregarles ya a los diferentes hospitales del departamento.